¡Hola! Espera Ahora, venga Dime, cuéntame cosas Hola Ah, que no me hayas puesto el volumen No, claro que te lo hayas puesto Sí, joder, lo estaba oh. silenciado para que no se te escuchase en la intro, tío Ay, qué tío Ay. más detallista Claro, joder ¡Hola! Hola, ¿qué tal Javier? Muchas gracias por invitarme a otro boli dos más Yo, sabes que siempre me gusta tener aquí a los mejores Claro Siempre que los que mejores El 51 El 51 tiene que ser en el que venga Alfonso a pensar. Claro, no en el 50, sino en el 51 52, eh es verdad que este bolido. Es verdad, este es el Realmente no es el 51, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que sí, que sí, que sí. ¿Cómo no va a ser? Ah, bueno, es el, es A ver, es que si cuenta la cuestión como el 52. Pero el 50 tuvo parte 1 y parte 2. Ya, es verdad, sí, bueno, parte 2. O sea, un poquito del sí, 51. Más allá de que algún día perdiéramos la cuenta, que es una posibilidad. No, no, no. no. <laughs> Siempre hemos estado al toque. ¿De, Madre, qué episodio, bueno. ¿De qué episodio tocaba? No me jodas, ¿eh? por favor. Antes de cada capítulo nos preguntamos mutuamente eh, cuál toca. O sea, que... Lo único que vigilamos, literal. De este... no, hombre, yo, Guión Javier, que lo hoy te único... toca Estoy seguro que has preparado un guión increíble. Eh, exacto, no me lo estaba preguntando hace Hace 10 segundos. Efectivamente, no tengo guión. <laughs> Pero, ¿cómo puse.? <laughs> no hace falta o sea, guión porque, porque ayer estuvo eh, Padronso con un balón de oro en la mano. ¿Qué, qué, qué, qué... Mira, no te mereces es esto. ¿No? no te mereces eso. ¿El qué? Ah, ya sé, Bruno. No te lo mereces, yo solo una no. gente con guión, pero bueno, hemos ya, hecho no. la, la... Ah, no, joder, no ha salido. Hasta chiste antes, perdón. Sí, ah, no, bueno, sí, pero. <laughs> ¿Qué más ha salido el anuncio? O sea, claro entré me ha salido el anuncio. Claro, <risa> es. <risa> mira, mira, yo... Igual que yo el otro es día, esto? que dije, ¡Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué era? vergüenza? Ya sabéis, que, Oye, que es increíble ¿eh? O sea, ¿habéis fijado en el overlay, que parece un bolíos bueno, con la overlay grande. Ya, ¿eh? Pues, sí, ¿y Javier ha tardado solo 10 programas en adaptarlo? No, a ver, era cuestión de recursos, joder. Claro, Además que sí, es un follón, es un follón que flipáis ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Estoy... Primero. Que me falta algo así como para completarme como persona, tío Un balón de oro para Fernando Alonso A ver, no, mal lo no estaría, te digo, ¿eh? Mal lo no estaría Eh, menudo girito de guión, nadie se lo esperaba, ¿eh? Yo, yo, de hecho, no estaba ni viéndolo Es que me vi por Twitter de repente la gente... Y digo, coño sí, sí. Y a entrar o el sea, cascos vi... dorados, digo, guau Claro, Yo vi, antes de que empezara, por si alguien no lo sabe Fernando Alonso y Yocón llevaron los balones de oro A la gala del balón de oro, ¿vale? Y fue como un momentazo, fueron con los cascos, está bastante épico eh, Yo vi justo antes de la gala Alguien que ponía Alpine patrocina el balón de oro ¿Vale? Y yo dije, ah, coño Pues normal, ¿no? Escudería francesa, tal Balón de oro francés, bueno, yo que sé, tiene sentido Claro, sí, sea, Alpine, exacto Claro, pero la estrategia de marketing no puede ser mejor. O sea, quiero <laughs> decir, la manera, lo digo en serio, o sea, la manera en la que Alpina ha aprovechado la oportunidad de tal. O sea, es que no se me ocurre una mejor manera de posicionar tu marca y presentar tu nuevo coche, porque al final era para presentar el Alpine A110, no sé qué se llama. Ese, me parece. Es que la gente que sepa de coches en el chat, que me corrija. Eh, claro, llevar el balón de oro en ese coche con los dos pilotos de Fórmula 1 y uno de ellos que sea Fernando Alonso y ponerles cascos para levantar más tirar, O sea, es espectacular. En todas las maneras posibles a, a nivel marketing es de locos O sea, a nivel marketing yo estaba flipando Además digo, yo sé que es Alpin que es francés Gracias Pepe por la suscripción, tío Pero que digo, aunque sea francés, aunque sea Alpin, Digo, pero esto yo esto no me lo hubiera imaginado ni en 100 años ¿Sabes? Es, es una locura lo, lo bien que... O sea, lo bien preparado que estaba todo Lo, lo, lo épico que quedó, coño O sea, claramente, o sea Lo de los cascos dorados que... no te hizo gracia A mí me hizo mucha gracia, tío Es que me jodió no verlo en directo, tío Me hubiera gustado Ya, verlo no, en yo, yo tampoco Allí, lo he final... directo, eh me flipa viéndolo en diferido. Imagino que en directo me hubiera vuelto loco. O sea, hay que decir, si de repente veo a, a Alonso, yo creo sí, que. Si no, tal pero, cual, tal cual, ¿eh? O sea, yo digo, wow. Bueno, hubiera sido increíble. Pero pero sí, sí, fotones, tal y, y ya esto. O sea, que fue trending topic a la vez que Messi, eh, Fernando Alonso. Fernando dos, y el plan, eran, el plan. El plan claro, también, ¿eh? Eran Fernando Alonso, eh, Messi, <laughs> Cristiano. Porque siempre es Cristiano cuando gana Messi. O siempre es Messi cuando gana Cristiano o algo. O sea, todo funciona así. Y, y le que yo creo que no era tenido topic porque nadie sabe escribirlo Pero, pero, <laughs> por lo demás Yo vi uno que Robert y digo, madre mía, lo que hace la gente Robert, ya por no, claro, por no escribirlo claro, bien, ¿no? Miras con Robert y ya, estás aseguras Oye, pega chispazos verdes mi webcam a veces, creo ¿eh? No sé si te ha pasado, me ha parecido Sí, me ha parecido de... verlo también, no sé, tío, es que Discord ya sabes que va borracho Discord hasta arriba de, hasta arriba de poros, pero bueno hasta... Deberíamos buscar una, es que no hay alternativa, ¿eh? A Discord Y el otro día, claro, pero es que se ve peor todavía hay una alternativa en al navegador, pero baja mucho la calidad de la cámara, aunque claro. es verdad que es más estable. De hecho, no Discord, cuál... Discord ya de por sí te baja la, la calidad, ¿eh? Porque yo cuando te veo a ti en de, de poniendo tu cámara de origen, en tu directo, por ejemplo, te veo un poquito sí. más nítido que tal como te veo aquí. Sí, no, pues... Ah, aunque se ve, se ve viejo, eh, se ve decente, pero que es verdad que... No ver, pasa nada, eh, tu, tu, belleza, tu belleza no pasa inadvertida en ningún momento es que, es que sé que la gente nos ve por la calidad técnica del podcast, entonces tampoco me gustaría descuidar claro, ¿Sabes? Tampoco claro. me gustaría porque es nuestro único baluarte Literal, no, literal, no. lo único que cuidamos es el número del, 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 del episodio Lo único, lo único Literal Eh, pues nada Javier, que eso, ¿entonces viste el Balón de Oro bien? No, yo no lo vi, eh Ah Yo ya te digo, yo no lo estaba viendo una vergüenza que no se lo había llevado Fernando Alonso a su casa. O sea, tendría que haberlo dejado y recogerlo él y llevárselo otra vez. Pero bueno. En fin, a veces. A mira, veces hay no, pero la foto la, ti, la foto la tiene. Mola. Hmm. La foto la tiene. La foto mirando el balón de oro es decir, pero Fernando, que es No, y pronto? tiene otra no con el, el balón de oro en la mano. Sí, sí, una de, literalmente. Pero la foto en la que lo mira sí. es cara de Fernando cabrón que no te toca. Calma. <risa> <risa> Deja el galón de a ¿sabes? Que es, es parte del plan. Es parte claro, plan. Tiene, cara de, de <laughs> tiene cara de. Easy. Tiene cara de. Easy. <laughs> Hombre, por favor, tío, gra grande Valle Igual en el Oviedo tío. hay plaza de extremo derecho, ¿sabes? ¿Te ha <laughs> Hostia, pero te has, visto <laughs> el gol, ¿te has visto el gol de falta que metió hace... En 2015, sí, que sí, fue es increíble el eso último video El <laughs> último vídeo de Petete El último vídeo de Petete, exactamente <risa> <risa> La puso el tío en la escuadra, ¿eh? Sí, sí, sí No, sí, Petete subió sí, ese sí, vídeo y fue. le pilló como... 250.000 No, no, lo miré ayer, 320 y pico mil Lo miré Le puso eh, la narración de, una narración de la más genérica De gol del bicho Puso sí. ese gol tres o cuatro veces Y ya está y creo que es el último vídeo de Petete. <laughs> ah, el último creo que no, porque después él subió como vídeos sueltos de, del juego, en plan la jungla del online, no sé qué. Pero... Ah, sí, es verdad. Si sí, tiene que, cosas muy raras. Pero es que, exacto, lo hace de manera muy random, no sé. Muy raro. En general, Petete es una persona extraordinaria y extraña a la vez. Así lo queremos, eh, todo, tal y como es. Así lo queremos, así lo queremos. Una de mis personas, mis personas favoritas. Si sí, me preguntas. ¿Y Webcams ¿eh? de calidad usan estos bólidos? Pues... Bueno, tú, Javi, estás con la GoPro. Que te estoy Yo te he con la GoPro, sí. ¿La joya? Y yo estoy con una 4K, una brillo 4K que va a 1080 porque a 4K explotaría. ¿vale? Pero yo digo lo mismo, ¿eh? o sea, cuando él le emite en su canal, se ve un poco mejor porque Discord al final es lo que es. Sí, sí, sí Igual está, que también se me que olvidó. Que ¿eh? El que emita Claro se ve mejor que el otro, siempre. Exacto. Porque, porque, porque está metiendo la señal 8. directa. Exacto. Claro. Eso es, eso es. Javier, aparte de Alpini, el balón de oro. Aparte Que de arriba, tienes en de... tu esplendoroso gigante. A ver, yo te he preguntado antes kilométrico guión. Te he preguntado de ti, ¿de qué concha vamos a hablar hoy? Y más que gracia, tu respuesta ha sido, hay un mundial por decidirse. Y es que es como que... Claro, se, me, se me había olvidado vamos, por completo. Se si me había olvidado que hay una cosa que se llama Fórmula 1, ¿no? No, ver. es verdad que este fin de Jeddah, o sea que ya también entraremos en la previa con la porra y toda la historia. ¿Verdad? Por verdad cierto, verdad que la porra y tal, la predicción, no, quieras que no nos carrilea un poquito luego. Claro, joder, al final, el final del bolidos Lo único que no he vuelto a ver el estado del circuito de Jeddah, ¿eh? Sí, que ah, te lo digo. Follado. ¿Tú me dijiste que estaba perfecto hace una semana? ¿Qué? Está fino señores, las últimas ah, fotos que he visto claro, hace una semana, vaya. eh, por ahí Pero está fino señores, o sea, tiene pinta de que llega bien A menos por fuera, vale, igual por dentro no hay ni cables O sea, es como una carcasa, todo es posible Claro, claro, pero... por fuera bonito, pero por dentro una mierda ¿no? Pero por fuera, sí, ve... sí, sí, se ve que hay circuito tal eh... A mí, yo sorprendido Lo dije hace una semana y media o así cuando empezaron a salir fotos Sorprendido y contento de que finalmente lleguen Espero eh, que realmente no sea todo atrecho y que esté bien hecho de verdad. Hombre, Ojalá ya. no haya que comprobarlo con un accidente ni mierdas así, pero espero que esté que esté correcto. O sea, ¿vale? yo, creo, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que lo estará, yo creo que lo estará. Porque además Javier no hay nada mejor que decir a tus trabajadores, oye no os preocupéis ir a vuestro ritmo tal para que lleguen las cosas a, a tiempo, respetarles sus cositas. Ya a ver, es malo tal. Lo, 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 lo hablamos otro día. Es lo, lo que habrá pasado seguramente en llegar. En... A lo mejor no. Pero no querría C yo pensar que. 0,1% de dudas, uh, solo. Un poquito, un poquito de dudas podemos, podemos llegar a tener. Y los pianos, y los, los pianos los están pitando del Betis, es verdad. ¿Ha visto los oh, pianos? Yeah, del sí, Betis? sí, sí, es verdad. Que no me gusta, lo siento. O sea, al margen, no por el Betis, sino porque. Ah, no bueno, me gusta. que tú eres. Ah. Ah, pues ¿sabes que porque tú, eras del, tú eres de Sevilla cara. Yo, yo voy con el Sevilla siempre, pero no... O sea, no me da igual. O sea, chorrada a mí. O sea, yo no soy el típico que... ¡Uh! ¡Ah, color, Igual que si es el Barça si es que, oh, o el la urana! Que... A mí el Betty es un... Me, me parece gracioso. Pero, pero si no se trata... Sobre todo, ¡Qué tontería! ¿Tú has escuchado la canción del niño de Ole, 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 Pepe Mel? Pues la verdad es que no. ¿No has visto un niño este en Canal Sur, en el programa de Juan y Medio? Que llega y está Pepe Mel sentado en una silla con Juan y Medio y se coja así el micrófono y dice va por ti Pepe ole 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 Pepe Mel le empieza a cantar a la puta cara el himno del Betis versionado con cosas de Pepe Mel diciendo entrenando no. tú lo borda es increíble es increíble vale después, después le echaré un ojo no, lo, lo luego te lo paso el otro paso porque es lo mejor o sea yo eh, día tras día voy cantándole yo cojo a mi novia y le digo cariño ole Pepe Mel está increíble claro joder no, para pa divertirte tienes un rato te digo ¿eh? sí internet es... con tema, tema de exacto tema Sevilla Betis y tal sí Vamos, típico niño estándar andaluz, ¿sabes de esto? Que encima canta bien el jodío, o sea Típico niño andaluz gracioso que canta bien Que encima canta bien, sí, sí Y cantándolo a la puta cara a Pepe Mel, Pepe Mel, que lo está pasando fatal Y tal, le cantan a la puta cara que... Es espectacular es que ese nah, vídeo de, o sea, de, de lo mejor De lo mejor que hay eh, Eso, que Yeda está hecho ¿Vale? Yeda está, está hecho Falta ver qué tal es A nivel de circuito y sobre todo, antes de luego hablar de evidentemente que hablaremos claro. de quién creemos que ganará y tal, una de las noticias de la semana ¿Quién creemos? ¿Cómo que quién creemos. ¿Quién queremos o quién queremos? Cuidado, ¿eh? Hostia, ¿eh? Hostia. hay eh? una sección. ¿De qué me suena a mí eso? eso? Una, sesión, yo, una sección, tío. Una sesión. ¿De en qué internet. me suena a mí esto, eh? Una sesioncita. Que me hice un comentario muy gracioso en Twitter, creo que fue. Porque dije, bueno, va a haber invitado sorpresas. Y pone uno... Espero que no... Te imaginas que es Javier. <laughs> Oye, ¿de deberían... Introducirlo en un bólidos y subirlo como parte de ese bólido, ¿sabes? Eh, En este bólidos podemos cortarlo y, y montarlo como si fuera como si fuera tal. Sí, ya. a ver. Bueno, pero es que este claro. bólido ya va a tener esa mini-sección. Pero mi pregunta es: eh, ¿Quién creo y quién quiero? O sea, ¿la gente se moja con el quiere? Sí, ¿no? Mm, a mí, a mí es que me da igual. Adrián, ayer sí. Y de los que vienen, hay uno que le costó, pero sí también. <laughs> Otro muy claro y yo, me falta por saber otra entrevista. Yo tengo preferencia, pero no quiero que gane uno. O sea, ¿sabes? Preferencia. Sí, pues, no, no quiero hacer spoiler de las opiniones de gente, pero va un poquito por. por bueno, por complicado sacarle. sacarle tema. Ya, ya lo veréis. Ya, ya. No, <laughs> no, no sí, os no, ya, ya lo veréis esta semana en un canal de Fórmula 1 que está empezando un chavalito que se llama Fórmula fom muy buen canal, muy buen canal, la verdad. O sea, yo Exacto. lo recomiendo encarecidamente, incluso si me preguntan. Eh, eso. Aparte de, de estas historias y aparte de lo de besta tal, es cierto que lo más importante que pasó la semana pasada y también lo más triste fue la muerte de Frank Williams. Javier, es, es poco, es pero... poco contenido de bolidos porque esto es, va de hija jaja. Al final es lo primero, pero coño es que es una figura más importante de la historia de esta competición. Ya y además, pero no era esperado, ¿no? Que es lo que a mí me o sí era esperado. No estaba yo muy puesto, la verdad, no estaba muy. Formado, y... No sé si te acuerdas, pero hace unos meses se comunicó que le ingresaron por covid. No, no sé si es por COVID al final, ¿eh? Ni me importa, quiero decir, a una persona mayor Ya desde ya, su ya. accidente, que es por el que se quedó en silla de ruedas Ya su estado de salud se quedó bastante dañado en los 90 Sí, pero que no sé si y... estaba realmente en un estado crítico, ¿sabes? Parece ser que hace unos cuantos... Es que no me acuerdo exactamente cuándo fue Pero hace unos cuantos meses eh, Sí que se ve que ingresó bastante crítico Es cierto que había pasado mucho tiempo desde entonces Pero... Uff, ¿Quién sabe cómo está estos meses, no? Tampoco, tampoco es interesante que una persona de 80 años Con las dolencias que tenía, pues... Se puede entender, pero no deja de ser triste que el último eh, garajista vivo que quedaba, ¿no? El último tal después de Bruce McLaren, de. Sí, de, eh, claro, realmente el, el origen, ¿no? De Enzo, claro, de Enzo hmm. Ferrari, en su momento estaban Colin Chapman, estaba eh, eh, Tyrrell, tal, pero como esos equipos ya desaparecieron, quizá hemos perdido un poco, tal. Eh, da penilla, por eso, ¿no? Porque era como. Sí, quizá era verdad. lo último que quedaba de la Williams gloriosa no de la gran Williams eh, el legado de Williams en realidad sí ¿no? es, el, es la razón por la que por el la equipo. que Williams vale algo o sea hay que decir la razón por la que en Capital Group eh, compró Williams por, por lo que lo compró y por y por qué se interesaron en ellos no por la imagen que dejó Frank Williams no pero Peter Sauber no en este momento creo que solamente posee la estructura y ya está y no es lo mismo Peter Sauber no claro no es, es, que, mismo. es que claro al final yo qué sé Claro, quiero decir, para empezar el apellido Sauber no estaba en Fórmula 1 ahora mismo, ¿no? Y ha habido épocas en las que, bueno, se mantuvo hasta, hasta Alfa Romeo, pero no, no es exactamente igual la historia de Peter Sauber como la de... Papá Stroll. O la de, de... Papá Stroll. O <laughs> pues fuera, coña, Papá Stroll eh, un poco resucitó el proyecto Fórmula no, no, 1. No, no, no. O sea que... Claro, una cosa no quita la otra, que llegara al tío con los billetes es una sí. cosa, pero que salvó a un equipo entero es otra, que es compatible claro. una cosa con la otra, totalmente. Claro o sea que, que si al equipo lo llaman Astro el Martín pues tampoco le pueden decir que no sabes o sea que... no 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 pueden no pueden o pueden decirle no pues pero Laurens hemos pensado perdona qué perdón cómo tú quién eres de qué no. trabajabas aquí claro o sea trabajabas además no trabajabas. Claro, claro, ya, 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 ya no, no ya no claro, de qué trabajabas aquí perdón? de qué trabajabas aquí pues ya Oye, no Laurens que hemos visto un piloto a lo mejor para acompañar a Vettel cómo ¿Acompañar a quién? He oído... Que me aparece escuchar Sebastian? Quería decir Lance, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ay, Sí, no, no. Alguien quiere perder su trabajo diciendo... Hemos visto este chico tal... Tiene buena pinta... Stroll, tío. Vaya puto meme, eh. Vaya puto meme. Sin ser malo el pobre Lance Stroll, pero es que tiene esa... No, no. Claro, pero está haciendo una temporada decente. Bastante buena, diría yo. Sí, o sea, yo siempre. A mí con la siempre me pasa lo mismo. Eh, evidentemente, siempre se me ocurren pilotos mejores que podrían estar ahí. Pero es cierto que tampoco es un drama. O sea, tampoco es que digas, está sí, perdiendo no, a Tom Martín la batalla con Alpine y Alfa Tauri por la No lo creo, la verdad. No, y que además yo creo que ahora, justamente, la no es un piloto. O sea, tú me hablas en 2017. No, ¿Cuándo entró él? ¿En el 17? En sí, el ¿no? 17 sí. Eh, Ahí sí que me me, 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 bueno, me, me. me dolía mucho más, pero ahora. Y como está haciendo el con Vettel A ver, que coño, que el es que está al lado, que es un, es un muy buen piloto, evidentemente no. Está dando el nivel, yo creo, es troll. O sea, yo creo que está haciéndolo no. bien. El ridículo no está haciendo. Que es exacto, exacto. Y, so y sobrando no está sobrando. Exacto. O sea, pero es cierto. Está haciendo un que piloto más... que está haciendo su papel en la judería claro, de sí. segundo piloto, pero al final lo que tiene que ser. ¿Qué piensas en, en que Hulkenberg haría mejor que él en ese sitio? Sí. Hombre, y, claro. Y, y mil pilotos más, pero bueno, la Fórmula 1 es. De hecho, tú imagínate que ahora Aston Martin saca el coche. A ver, un escenario casi imposible, pero para ganar un mundial y casi imposible, tonto. No tan imposible con los fichajes que hacen, eh. También, <laughs> también, es cierto, es cierto. Bueno, un escenario, vale, probable, pero no mucho, ¿no? Como diría el meme. A ver, yo creo que hay equipos que Igual que, igual que con Alpine decimos, que es más un sueño que otra cosa. A ver, yo creo que Mercedes, Red Bull y Ferrari no están por delante de las, las, las tengo escalas. El, un nivel de credibilidad muy similar. En el 2022, como ¿Vale? en Aspartame. Bueno, Martin. incluso sí, sí. más Pastamartí. Te lo compro, te lo compro. Incluso más sí. Pastamartí, joder, tío, el plan. Bueno, sí, da sí. igual, no es el caso. El caso era que, en el caso de que eso ocurra, eh, la cara que se le queda al padre de, de Stroll, cuando, imagínate, lo más probable es que el que gane ese campeonato no sea su hijo, sino. Sí. O sea, toda la inversión que ha hecho para no, que. Ah, pero tendría al hijo Sí, no, por ganaría, quién sabe, ¿no? Sí, pero. Bueno, espero, bueno a ver, ver eh, no, alguno ganaría, tú estás suponiendo que van a hacer un dominio de 5 años, pero yo te digo. A lo mejor estamos solo. A ver. Tienes Yo miedo de la a Yo tengo miedo. <laughs> vale, vale. No, no, pero tengo miedo más allá de la broma, ¿eh? Creo, y esto es una. Eh, esto es una carambola que flipa, ¿vale? Así que coged con muchísimas pinzas lo que voy a decir. Porque no está basado en información. Está basado en conjeturas puras. Vale. Siempre. Yo creo que el día que se retire Luis Hamilton de la Fórmula 1. Ojo, eh. Fíjate Cuidado. la carambola que te va a soltar, ¿eh? Mercedes como estructura Desaparece y se Creíble. Y se convierte en Aston Martin. Y todo, todo lo que es Mercedes se va a Aston Martin. Y ahí a Aston Martin, Aston Martin directamente a Mercedes, sin AMG ni mierdas de por medio. Venden lo que es Mercedes, lo que es aquello de, de no me sabe la ciudad, de Brackley, lo venden, ¿vale? A otra escudería nueva o quién sabe tal. Y pero lo que es el personal de Mercedes se pide a Aston Martin. Y Mercedes arriba, se eh. de la Fórmula 1. Te veo y arriba, yo tengo eh. miedo. No tengo miedo. Quiero decir, no olvidemos que Toto Wolff es accionista también De Aston Martin, ¿eh? es, que, es que hay relación Entre estos dos equipos y... Claro, pero eso Cuando Luis Camilto se retire, o sea, eso va a ser No dentro de mucho Es posible el año que viene, de hecho Sí, o dentro de dos Sí, sí, y que se quede Russell en el o sea, futuro ¿tú me está, me estás o que... algo así Y hagan todo, yo, yo tengo ese miedo, eh Lo digo de verdad, ojalá me equivoque porque me gustaría que Mercedes esto. Pero, bueno, bueno. pero, ¿y qué haces con Russell? Le dejas en el Ineos ¿Y los dos pilotos de Aston Martin? No, no Que Mercedes no digo que desaparezca la estructura O sea, en lo que es el equipo Mercedes Creo que se puede convertir en un Ineos Racing Team Tal, y que sea Russell Con otro piloto Pero lado. entonces, no entiendo el point ¿Qué, ¿Qué pasa con Aston Martin? Es lo que no entiendo en No, esa Aston, época, Ma tipo... Aston Martin Digamos que adoptaría Mucha gente de lo que es Mercedes O sea, el equipo Mercedes como tal Continuaría como Ineos pero sí. el personal pasaría a Tom gran parte del personal. Más o menos, es, es lo que yo creo que pasa. Ojo, que esto es una pedrada, ¿sabes? Ya, sí, si no, no. Tengo como ese temor porque se habla mucho de que, que Mercedes ya lleva años. Eh, de hecho, cada año Mercedes participa menos en Fórmula 1. Quiero decir, cada vez está cediendo más y más frente, entre comillas, a MG suyo, ¿no? Pero bueno, eh, frente a MG y frente a Toto Wolf. Pero claro. como Que cada vez es menos Mercedes. Russell cagándose en todo lo que se mueve, ¿no? Diciendo, joder, ahora que entro yo aquí... Eh... A ver, a lo mejor no se queda Toto Wolf gestionándolo con Ineos y seguiría funcionando más o menos parecido con Racing. No lo sé, ¿vale? Y hasta qué punto tal. Pero creo que puede haber un cruce de intereses, digamos, entre Aston Martin y, y Mercedes que quizá favorezca a Aston Martin con los años. Insisto, pedrada absoluta, ¿vale? O sea, que esto... Es eh, Fórmula no 1 ficción. En 2023 hablamos, ¿vale? Y vemos cuánto ha acertado. Porque a lo mejor resulta que está Fernando Alonso en, en Aston el ¿Sabes? el <laughs> en el Bornius 80 venimos aquí y, claro. y, raci y racionamos a esto. Claro. Me parece bien. Hacemos un clip de esto y a lo mejor pues nos descojonamos todos porque resulta que Aston Martin se fusiona con Haas y es Haaston Martin y es el mejor equipo de la historia, ¿sabes? Pero hostia, eso sí que es fumada, eh. Es buen equipo, Haaston Martin es buen nombre, eh. ¿Haston Martin, hostia, <risa> <risa> sería. <risa> de hecho, todo este el trabajo de marketing, eh. Ya ves, les acabas de hacer todo el trabajo, literal. Sí, señor. Estaré muy bien. Pero bueno, estáis muy seguro de que Hamilton se tiene poco tiempo. No, no, yo no sé si en un año, dos No, o a 30, ver. Yo, lo yo, yo creo, ¿tú crees que depende. Es un tema que me, siempre me lo pienso. En plan, ¿crees que depende mucho de lo que haga con Russell, su decisión? De, de, de cómo Russell esté. No sé. Yo creo que mientras tenga un coche al nivel, va a seguir compitiendo. Claro, pero si, si Russell te viene y te da muchos problemas. Te, yo, tío, yo creo. Yo, creo yo, que, que, yo, yo lo digo siempre, Hamilton no. Eso de que no tiene nada que perder, tiene mucho que perder ahora, ¿eh? No creo. A nivel de prestigio, sí. yo creo que sí, yo creo que sí. ¿eh? A nivel de prestigio. Más que perder sería retirarte porque un chaval te. No, te pero retirarte. retirarte no, porque, porque un chaval no. A ver, mismo un año va a estar, pero si tú superas a su madre en título, es la excusa perfecta para retirarte. O sea, tú dices que si gana este año se retira? no hombre. No, 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 no. no. Yo te ah. estoy diciendo que es una excusa para pa o sea, pa poder retirarte tranquilamente. En plan, oye, mira. Ya está, he superado al más grande, tal y cual. Yo es que siempre pienso que un piloto de Fórmula 1 tiene que ser súper competitivo y querer más y más. Y me parecería absurdo bajarte del barco cuando aún puede ganar más mundiales y dejar la cifra más alto de 8. Incluso. Sí, sí, no sé, sí, sí pero poco... también tienes que evaluar la situación. Y, y no sé cuántos años tendrá. un bueno, el año que viene, cuántos años tendría, no lo sé. A ver, Fernando tiene 47 37, y pico. 37. Puede estar, pero, pero evidentemente. Pues, amigos, amigo. No, no, no. A ver, que por años puede seguir, ¿eh? Pero. Que a él no le hace. A él no le hace tanta falta seguir como. Yo que sé, Fernando está aquí. Pues porque quiere, a ver, entre otras cosas, quiere su tercer campeonato en Hamilton. No le hace falta ya ganar más. Aunque seguramente quiere, sí, pero no sé, yo no sé si merece la pena. Yo lo que pienso con Hamilton es que como mucho, no, lo no que sé. quizá puede tener ese interés es intereses en otra movida, rollo, hacer cine o música o tal. Eso sí me lo puedo creer. Hamilton diga, yo creo que para me eso canseña. siempre tiene tiempo, yo creo que. Si es por eso no debería retirarse. Vamos, no, bueno, yo depende, creo, eh. Porque... Depende de lo que le motive en la vida. Es que es, es un tío muy. Sí, sí, muy pero genial, que para hacer canto, eso que tú dices, va a tener todo el tiempo del mundo una vez que se lo tire. Porque solo puede hacer con 40 y con 45 y con. ¿sabes? Bueno, depende. La música moderna, si tiene más de 45 años ya, no te dejan, creo. Bueno, música moderna no creo que vaya a hacer, ¿no? A ver, yo pensaba pensando más en. Sí, hombre, ni sí canta con, con esta, con la que canta. Con esta, con la que canta. <laughs> Hay una canción. <laughs> Yo es, que, yo es que no entiendo mucho de música. O sea, quiero decir, yo no soy un, un melomano, ¿vale? Eh, no, no, no es, mi, no es mi característica principal. Te pones a sacar top 3 cosas de mí. Ser melomano no es una de ellas. Pero hay una canción famosa de, de una cantante famosa. Que seguro que en el chat saben quién es. Eh, y Hamilton canta de fondo. Ah, sí, pues yo no y, sabía Y reconoció, reconoció hace poco que era él su voz. O sea, no se sabía quién cantaba eso y luego se reconoció que era Hamilton. No sabía yo esto, ¿eh? Me estaba dejando sí, 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 sí. vamos. Es no, Rihanna no es. Rihanna no es. Hombre, ¿Hamilton con yo, Rihanna? Y que yo sepa, no es su pareja, ¿eh? No, claro, no sé, me chupa tres pingos la vida privada de Hamilton, ¿vale? Por mi parte, como si... O sea, mientras... O sí, lástima, mientras no se acueste conmigo, que me resultaría molesto, a mí me da igual que se acueste. Eh... eh Contigo pero, no, ¿eh? Claro. A mí, por ta, pero el tema de que... De que no, no... Ah, ah pero todavía no me gustan los señores. Algún día de estos caeremos Eh... La pantoja, mira que soy tonto. <laughs> Cristina Aguilera, vale, Cristina Aguilera, ok, puede ser, puede ser A ver, no sé, no tengo eh, te eh, idea Eh, sí, con Cristina Aguilera Eh, eso, que cantaba Que Es probable que le interese esa mierda, eh Yo creo, bueno, vale, pero que yo creo que no, de, no debería retirarse por eso, tío O sea, porque ya te digo... ¿No te motiva la Fórmula 1? Bueno, bueno si no sea, te motiva... Claro, yo creo que sí, Bueno, yo no, si que... no te motiva, claro, te puedes ir sin ningún tipo Pero que claro, esa no, no motivación a raíz de que viene Porque tú acabas de decir que los pilotos tienen que ser competitivos, ¿no? Sí, eh, me he dado cuenta que he cambiado de opinión como en cinco. Minutos. Has cambiado de opinión en, he, he, he en un minuto. Un... Sí, sí, ha sido espectacular. O sea, eh... ¿Con cuál Ay. te quedas? Elige una opción. No, yo creo que aguanta. Yo creo que aguanta. Aguantas, vale. O sea, aguanta, perdón. Yo creo que. Vale, vale. Me sirve. Yo, yo creo, no sé. Yo, yo, yo por lo menos, yo estoy por lo duvoso, menos ¿eh? dos o tres años más tiene. Pase lo que pase. Es posible. Si le es posible. Gana aunque le gane Verstappen este año, aunque le gane Russell el que viene. Bueno, este claro, año claro, está claro que el siguiente va a estar, eso, eso está claro. Sí, sí. Eh... Bueno, eso es pensaba muerto Nico Rosso, eh. Bueno, ya. <laughs> te imaginas, tío. Nah, no, nada, no, lo he sido en no área eso. No creo, no creo. No creo. El sí bueno, no que no se retire, se le va a retirar es, bien. Sí, sí. No sé, esperemos que no haga lo de tu amigo, el de la moto, Valentino Rossi, que estuvo 15 años más corriendo y no ganó nada. ¿no? Y claro, ahora la gente de las motos pues se enfadará conmigo. No, pues no gano porque ya no tenía moto. No sé qué tal me echo para tres pingos. O sea, no tengo ni idea. No tengo ni... Ver, <laughs> nuestro conocimiento de motos es tan profundo claro. como. No, bueno, que es decir, Soy liter... literalmente el cuñado que va a llegar esta Navidad a tu casa y te va a decir: Pero si Alonso lleva sin ganar una carrera desde 2013, ¿eh? no vale, para. Exacto. Soy literalmente eso en la moto. Nunca <laughs> tenía que haber sido de Renault. <laughs> eso nunca tendría que haber sido de Renault. Es que. No, vaya, no, no, sí, no. Sí, vaya, señor, vaya. Y ya está, ya está, efectivamente. efectivamente, Ahí. efectivamente. Ese, ese soy yo, literal, hablando de, de motocicleta. Sí, yo también, ¿eh? No tengo, tengo eh joder, qué buena... Esto de la peliculita que nos hemos montado con el futuro de Hamilton y tal, está guapo. ¿eh? Ya, ese, ¿eh? A ver, es que race, ¿no? Es que da para fumarse porro, la verdad, o sea, te lo digo así, ¿eh? Pero es que ya no me acuerdo ni a qué ha venido. Por la carambola que me he inventado yo de Aston Martin, ¿no? Eh, eh sí, creo que de, después de eso te, te me he preguntado yo... Tú, claro, porque estaba pensando, si sí, cuando Hamilton se retira, has dicho Aston Martin, uh -huh. tal, entonces yo ya he entrado a preguntar, ¿te parece que tal? De hecho, me he perdido muchísimo por... O sea, a, ahí no sé cuál ha sido el origen Alonso, de todo Alonso rompe los coches, dice. ¿Te acuerdas? Sí, 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 igual Alonso. Que es que igual pisa muy fuerte ese motor. No, 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 no <laughs> tratando igual. Claro, porque su compañero nunca rompea motores. Batón nunca rompea motores. Claro, a motor, claro, o sea, el no McLaren solo... era, era solo el de Fernando. <laughs> exacto, exacto. Sí, sí, sí. sí. Rompió solo Fernando, era una cosa increíble. De, badón, claro. Batón iba ganando, o sea, Batón ganaba y decía, oye, pero ¿qué pasa aquí con el otro, no? Batón okay. iba va, va primero, segundo, primero, segundo, todos los fines de semana. Hacía doblete solo, ¿no? Sí, hacía doblete. Hasta Rocky sí. por la suscripción, tío. La ha caído Alvarito. Ya, míralo. Hostia, qué grande. Alvarito está suscrito a mi canal, sí. una buena persona. Bueno. Eh, fiabilidad eh, por eh, su motoronda. Que sois unos...? ¿Te imaginas? Adiós. <laughs> eh... Has visto fiabilidad por su motoronda. ¿Te acuerdas sí, de eso sí, también? Sí. Pa, Hombre. qué maravilla. Mira que Vila del Pérez es una persona que sabe de Fórmula 1, ¿eh? Pero es de las mayores patinadas de la historia. Ya ves. Ya ves. Esa portada digo una cosa, Javier, que tú y yo no tenemos ni puta idea de Fórmula 1 a su lado, eh. O sea, no, 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 oh, no, 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 no total, alto, total, total. No sé, lo Pobre, eh, pegó una patinada. O sea, mi vídeo de Los peligros del halo a su lado es. Se quedan pañales. Una, una obra de arte de coherencia, o sea. Sí. Pobrecillo, macho. Mira, nos preguntan. Bueno, eh, Marquino, gracias por la suscripción con Prime. Me trae un fire, eh. Mira, nos preguntan, ¿cuántos safety <laughs> cars habrá intrasfituro y la carrera? <laughs> Cuidado, eh. Cuidado, eh. Yo me temo una sesión muy accidentada. Es que, más allá de la... Del diseño de circuito. ¿Una un sesión fin, o, fin, o sí. un fin de semana, perdona? Sobre todo de los FP1. Luego yo creo que ya se irán cogiendo el truco. Pero es que los FP1, más allá de la propia configuración de circuito, ¿vale? De que son mucha curva rápida, mucho muro, que ya huele mal. Huele a pesca, espal, eh. es que. Es que el asfalto va a resbalar muchísimo. O sea, es que el asfalto no va a tener agarre porque no ha pasado un coche a más Vas, de 100 por hora. Va a ser Turquía, Turquía 2020, eh, Pero fuera de coña, es que yo me temo eso. Es que me temo que pueda ser un circuito. Hacemos una porra. Hacemos una porra aquí con el chat. En plan. ¿Cuántas creemos cuántas que va a haber? Bandera que roja. Que haber safety cars. Bandera roja eh, a ver, en sesión de libre seguro que una bandera roja cae. Vaya, también es verdad que cae casi por cualquier rotura y tal y yo creo que alguien va a tocar el muro. En carrera quizá no. Porque muchas veces nos han sorprendido este año los equipos con... Sí, Oye, a, parece que a, es un tal, pero... Hay varios circuitos en los que parecía que era muy sencillo y después no. Pero... Pero sí, sí, alguna bandera roja. Claro, pero a ver, algún... no, bandera roja safety cars, habría que diferenciar. No, claro, claro. Eh... Yo creo, roja eh, yo, creo es que sí. yo creo que bandera roja Es que yo creo que un safety car aquí. El tipo de accidente que genera un safety car. Va a provocar una bandera roja también. Porque hay pocas escapatorias. No hay escapatoria. El... No hay Entonces, quiero decir. Michael massi para esto hace algo que a mí me gusta mucho. Que no todos critican a Michael massi Que es que cuando ve que un una safety car puede durar más de 3 o 4 vueltas. Y yo creo que aquí puede pasar porque a ver cómo están las salidas de circuito para evacuar coches y tal. Te saca una bandera roja. Entonces, eh, yo creo. Creo que. Que tendremos bandera roja. Una, espero... una bandera roja por carrera y tres safety cars. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Yeah, 14 rojas dice. Sí, 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 Gracias, <laughs> Pepe, por la sub, tío. Otra, ha caído a Ank. Pero qué está pasando claro. aquí, tío. Javier. No, mira, yo, yo te pongo, voy a decir. Pongo, me como Dime. Yo te voy a decir. Hacemos los dos una... Mira, yo te digo. El libre es una roja. ¿Vale? Vale. Y... Sumando y... las tres sesiones. Sí, es cosa, Claro, ¿verdad? sumando las tres sesiones. A ver, sí, sí. Y después en clasificación otra. Así, ah, venga, de gratis. Y en carrera dos Safety Cars. Sí, puede ser. Yo yo sí creo que por lo menos vemos mmm, dos rojas en libres. Ojo, ¿eh? Vemos en clasificación va a pasar algo. También. alguna ¿Va a pasar <laughs> algo o no? Va a pasar algo o no. Hay que mojarse, hay que mojarse. Sí, una bandera roja cae. Venga. Y en carrera otra bandera roja. Vamos a tener dos salidas. En... En, vie eh, uy, en Vietnam, <laughs> es decir, en Yeda vamos a tener dos salidas. Por lo menos dos. Por lo menos dos. Segunda. O sea, pero. Entonces, perdona, ¿Safety Car entonces? Ese. O sea, un safety car que da una vuelta y, y de repente van roja. Vale. Y, vale. y segunda salida. Espero que sea que no sea en la vuelta 1. Que se rollo en la vuelta 30 ya. o así, porque si es la vuelta 1. <laughs> es que además, claro, en cual y 92 rojas dicen, ¿eh? O sea, esto va a ser espectacular. <laughs> Adri, gracias por no, la suerte, no, tío. Podría También. quedar una carrera muy interesante En una salida loca o sea A priori, a priori, repito Porque es Pero, muy difícil predecir nada de lo que vaya a pasar en Jeda complicado, eh, complicado. Eh, Si sale se hace una, Si hay una salida loca Y un accidente en la salida tal Y por ejemplo se te coloca Vamos a... a <laughs> eh, oh. Fernando, Fernando a los top 3 Otra vez, ¿vale? ¿Mm? Claro, si hay bandera roja Y a lo mejor pone neumáticos duros y aguanta toda la carrera, ya no hay paradas. Okay. O sea, quiero decir, la parte interesante, y a la vez, que a lo mejor nos hace una carrera puto coñazo, también te digo, sería que si hay una bandera roja en primera vuelta y es un circuito que a priori no va a abrasar mucho porque es urbano. Claro, eh, Que Piedrelli... con duros pudieran hacer una carrera completa, ¿sabes? Prácticamente. Ya. O en lugar joder. de vuelta 1, calcular vuelta 6 por decir algo, ¿vale? Que sea un poco más tal. O sea, podría pasar esto, eh. De hecho, Hombre, con, con lleva. Con la Pirelli, Las más, más... La más duras, seguramente, ¿no? No, no, lleva ¿No? C2, C3 y C4, las del medio. Hostia, pues raro eso, eh. O sea. El... Pirelli. O sea, Pirelli en los circuitos. Pero es, que, es que es un urbano. A ver, es que Ya, es ya, raro, es verdad, es verdad. Llevar... Sí, 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 claro. no, no Lleva la piedra de tu prima, ¿sabes? Sí. A mí es verdad que yo creo que Pirelli ya habrá tirado, yo qué sé, de. de inventómetro, inventómetros, ¿sabes? Para decidir porque otra cosa no, <laughs> no podían hacer. O sea, o sea como... eh, también. Puedo pensar, a lo mejor en cuál al final no se choca a nadie, tío. Es que cuidado. Es que ¿En cuál eh. es cuando más arriesga, eh? ¿En cuáles es cuando ya, más arriesga? Ya, es? pero eh, sí, sí. No, no, y por eso he dicho yo que va a haber una. Pero que típico que al final, no sé. A ver, a ver muchas veces nos sorprende la, la forma. Ya, ya. Igual no, la, la salida, yo espero, una mini carnicería y a lo mejor luego no se toca a nadie, ¿no? Que eso, esto pasa muchas veces. O sea. Sí. Igual es una salida tan limpia como la de Spat, ¿te acuerdas? Buah, eso fue increíble, eh. Limpísimo. La mejor carrera de, la, de, de toda la temporada, Buah. Eh, con diferencia. Buah, Ni chaval. un incidente, increíble. Nada. nada. Todo súper controlado. Perfecto. Para no haber incidentes, lo que trabajó el Sisticar sí, sería, ¿eh? pero bueno. Joder. Eh... <laughs> ya ves. Vale, roja bueno, ni una, ¿eh? Eso sí que. Eso sí, eso sí. Ni una. Ay, Diosito. Eh, parece que será muy difícil hacer una vuelta rápida en cuali sin banderas amarillas o tráfico. Sí, pero bueno. Cuidado, pues, cuidado, eh, que más de uno se puede quedar fuera por la típica cosa esta de. ¿Sabes? Cuidado, ¿eh? Madero, y, y, y el Checo Pérez tiene muchas papeletas. Como siempre le tráfico siempre. Sin necesidad de, de, de cosas raras, él ya. Cuidado ahora, que nos matan. Hace, Fons, nos hace, van a matar. Nos lo estamos buscando. Hace, hace checo la pole y la gente viene a A lo pide. A decir, ¡Oh! ¿Ahora qué dice, pendejo gallego? ¿Eh? Váyase al carajo. <laughs> y después, de y después en cura. carrera, ¿qué pasa? Bueno, a ver, veremos. Ha hecho sí, ¿ha bueno, algún, bueno. una primera línea, hizo, ¿no? En Imola. Me lo estoy inventando eh, Ha hecho un par, creo, incluso Ha hecho un par, no, sí, sí En Imola que clasificó segundo Y en México clasificó segundo también ¿Puede ser? ¿En México no clasificó segundo? ¿O clasificó tercero y luego peleó? Fue doble... Fue primera línea de Mercedes, ¿no? ¿En México Ah, no, caño, es verdad fue, perdón, 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 perdón No sé, me baila un poco la cabeza Sí, sí, ¿eh? sí, 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 sí tirazo razón. Tira, 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 tira. Ay, pero algún, alguna vez ha hecho más segundo eh, Es posible, en este ¿eh? Año. México hizo cuarto, dicen aquí Imola segundo, sí Imola sí que me acuerdo más. Alguna más hizo, hizo segundo, por lo menos ¿Pole no? ¿Pole no ha hecho? No pero... Pole no México cuarto Estados Unidos tercero Sí Bueno, no sé No me acuerdo de los, de los datos Solo una vez O sea, solamente fue en Imola. Vale, pues nada Solamente en Imola. Que de hecho se quedó cerquísima de la pole Sí, sí, se quedó muy, muy cerca Se quedó muy cerca Pero bueno El checo pero... El checo a remontar, hombre El checo le gusta El, checo. La, el tema de remontar El checo Pérez no, Su oficialidad, sí, pero... ¿no? Hombre que Oye, te has dado cuenta De que las pastillas están bien puestas, ¿no? Eh. ¡Ah! ¡Ah! Yo no. Yo las tengo mal puestas y si no las gira. Desde, claro. que, desde que tengo esta balle, la verdad. Un día sí, eso. Cuando tengamos más tiempo. Para el remake. Para el la remake. segunda temporada. Exacto. <laughs> de no, ¿Esto es primera temporada todavía? No, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿No? Hostia, no sé. No sé. No sé. Porque... Cuando es acabe que... la temporada claro, la cerramos. ¿Y dos? Es que no sé cómo es que acaba. No. Pero es que no podemos poner de título temporada 2. Episodio no, 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 eso no, eso no, eso no. Es mejor ir a episodios. No. Exacto, eh, ir a episodios, sí, sí. La carrera. No sé, el horario de esta carrera, ¿cuál es? Es el clásico, ¿no? No, es seis y media. ¿Ah, sí? Sí, porque es de noche. Okay. Aunque Qatar también, y fue a las 2. Bueno, no me entero. Eh, me pareció leer que es 6 y media, pero yo siempre lo miro. Lo miro como 15 veces. Cuando vaya a llegar Claro, de semana, claro, claro. Sí, sí. Bueno, yo el propio día de la carrera lo miro, ¿eh? O sea. Seis clasificaciones y 6 y media de carrera, ¿ves? Algo así me sonaba. No, seis y media de carrera no puede ser. ¿Cómo va a empezar a media. Hombre, puede, puede empezar, ¿no? ¿Por qué no? No, es, es ilegal. <laughs> ah, no, es verdad, bueno, es verdad. Bueno. Vamos, no, fuera de coña, creo, creo, creo que no puede empezar y media. O sea, quiero decir... ¿Puede ser? Eh, Arabia Saudí no nos puede sacar en el uso horario seis horas y media, nos puede sacar seis. No hay ningún... O sea, los usos horarios van por horas completas, no por medias horas. Seis y media carrera, sí, que no puede ser, que es legal. No, a a po hay... po poder puede ser, te digo, eh. Sí, Toma, empieza y media. Estoy el trend tren del hype. Toma, chuchu ahí, el trend del hype. El, de, el trend del hype. Chuchu, tío. ¿Tú la gente tiene una de esa mierda? Yo nunca lo entiendo, tío. Ah, no sé, pero yo le doy a compartir. Yo le doy también a compartir, ya está. Y hasta ahí hace ahí chuchu, y no sé. Dice Pepe, chuchu. A ver, eh... mírame tú el horario porque eres tú el que no está a cargo del bolidos. Venga, voy. Voy voy a mirar en... Ve, de 6 y media, estoy casi seguro. Bueno, si la gente está haciendo seis y media. Si hay países, la diferencia son 30 minutos. He dicho, estoy casi seguro, no tengo ni puta idea. Es maravilloso, ¿eh? Es ilegal esto. O sea, quiero decir, no podemos permitir, Javier, vivir en un mundo donde hay usos horarios media. Pero, pero sí, vamos a ver la de. No, ¿Cuál ¿no? Vale, Javier, efectivamente, como yo te estoy diciendo. Para matar fuera, ¿no? Eh, sí. La gente te está mintiendo, ¿vale? La carrera es a las seis y media. No, yo no tengo ni puta idea, sí. Claro, la carrera es a las seis y media, como yo decía desde el principio, ¿vale? Ah, vale, vale, vale. Exacto. Y la clasificación es ¿eh? 6 y media, vale. No, y... O sea, que tú vas a la cárcel entonces, ¿no? Porque es ilegal, has dicho Vamos sí, todos a la cárcel, ¿no? Eh, no debería ser legal eh, Es algo que, que los gobiernos tendrían que hacer algo O sea, tú lo has dicho porque, porque siempre es a punto, ¿no? Te juro que yo no recuerdo una carrera a y media Nunca No, 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 tampoco lo recuerdo O sea, yo ahora mismo no recuerdo una carrera en mi vida a y media O sea, que lo habrán hecho para medir, imagino, el sol o tal Pero, pero esto significa Que allí, en Arabia Saudí, en horario de Arabia Saudí También será... Una media hora. No será una hora completa. Porque dicen por aquí que si hay países que la diferencia son 30 minutos, pero no me parece ni bien. No sé, tío. No sé. Bueno, ¿No pues 6 y media ya está, no pasa nada. Un... Raro el horario. Porque no es con... Brasil es a las 5, ¿no? Es que a mí me dicen 6 y media y pienso que a las 6 y media empieza el previo y a las 7 la carrera. O sea, me, me, me suena, ¿sabes? A. Pues cuidado, a cuidado que te la pierdes. Cuidado, a ver, a ver, Poca broma. Liarla, no, es que, claro, yo digo. En esa media hora te hace las últimas curvas, dice ¿eh? por aquí. Lo <laughs> no necesitan parar. Eso es ilegal, eso es ilegal. Para, para pintar los pianos del Betty. En Irán, pero no por uso horario, sino por política. El caso es que no hay ninguna carrera, ¿no? Corrígeme. Yo, ahora en el chat saldrá. ¿Que haya sido esa hora? A, a Brasil siempre ha sido a la. No. O sea, Brasil, hay, es tío, a la, Brasil es a nuestra cinco, ¿no? O me estoy, sí, estoy equivocado. Sí, sí, vale. suele ser. Cosas que no se respetan en Arabia Saudí Derechos humanos y horas en punto Sí, sí, estoy muy enfadado con este país ¿eh? el, el No sé ilegal. qué me molesta más, de hecho ¿eh? No sé qué me molesta más ojo joder, eh, cuidado eh. No, pero, sí, Son solo dos horas de diferencia No sé, tío es como, es como Qatar También tiene dos horas solo, tío También te digo No están casi al lado Qatar y Arabia Saudí Sí, claro Que descon, dos, desconozco dos mucho geográficamente de esta zona Yo qué sé, tío Pero claro Ah, no, solo dos de noche, sí No sé, tío No sé Qatar fue de noche ya a las dos Sí, 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 es verdad. A las 3, ¿no? A las 3, a las 3. Yo qué sé, tío. Me, me loco. Tío, quieren hacer la carrera de noche. Exacto, Juan, pero también. Eso, Qatar fue de noche y fue a las. No sé, a las 2. A lo mejor es más de noche todavía la quieren. Claro, que sea ya cuando. En cuando plan, que sea ya de Exacto, de after, ¿no? Vamos a ir. Cuando Guti haya acabado. Ah, ya la fiesta, que pueda verlo, ¿sabes? De... Pensando. La Fórmula 1 piensa en Guti. Espero que los I10, que se acaban el año pasado. Bueno, bueno, pero los I10 eh, tenían el sentido de que no querían coincidir justo con las 3 por no sé qué movida de... O sea, me acuerdo de la explicación y dije, ah. O sea, por, en plan porque la gente que llegara a las 3 tuviera tiempo de, de verlo, pero... Bueno, luego lo quitaron. Aquí es que hay F2, no sé si tendrá que ver. No debería tener F2. Bueno, yo, igual yo, que hay el F2 de noche. Sé. Yo la F2 no la sigo, pero es verdad que veo que hay un meme de que... Se la han cargado, la F2, ¿no? O algo así. En plan, con, el, 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 con la organización, con los horarios. Ah, sí, este, este, este año ha sido una cosa que no tiene ningún sentido. Pero el año que viene vuelve a la normalidad. O sea, vuelven a hacer eh, dos carreras, eh, tal. Es que este año han querido meter menos pruebas en general y tres carreras cada fin de semana y satura. O sea, satura. Llega un momento que pierdes la cuenta, el sistema de puntuación. Eh, muy extraño, es muy extraño. Entonces, eh, lo van a cambiar para el año que viene otra vez y van a volver a hacer que haya F2 y F3 a la vez. El mismo La fin mítica, ¿no? Claro. Okay. Era mejor, tío, tener dos carreras de F2, dos carreras de F3 y la Fórmula 1 que tener tres carreras de F2 o tres carreras de F3 y la Fórmula 1. Es una locura. En principio lo hicieron por el COVID, por bueno, así ahorran presupuesto los equipos, pero no. no, no he tres mierda. pingos, ¿no? Como dices claro, tú. Le he tres pingos. Además, equipos como, por ejemplo, Campos, que está en F2 y en F3, coño, tiene que ir a muchas más pruebas. Porque al final le da igual, ¿sabes? Tiene que ir a, a todos lados. Entonces, ah, no, no. Lo que me para abatar costes, sí, sí, para abatar costes los que solo corren en una de las dos categorías. Pero ya te digo que Campos no ha tenido que hacer ni puta gracia a esto. Campos, ya. por no decir otro. Oso, otro sí, sí, auto, sí, ya, ya. ya. Que, van, que van igual. Eh. En fin. Bueno. Javier. ¿Pasamos a la porra o okay? qué? Ya. Pero si no hemos hablado de lo de Honda y Verstappen. Ah, bueno, vale. No digas tan ya como si tal, porque llevo ya casi 45 minutos. O sea, ¿45 minutos? Y es un bólido de, de no 42. Yo contigo, contigo se me pasa volado Hombre, el No es un post-gran premio, pero bueno, venga, sí, cuéntame. Yo contigo se me pasa volado por supuesto, ¿sabes? claro, o sea, eh, Es, cosa, es una cosa completamente cosa. recíproco. Qué bonito. Qué bonito. Eh, Javier. A ver, cuéntame, me está Es que no sé lo que me quieres contar, me está A ver, hay rumores. Yo creo que es un farolaco de onda que flipas. Es que ah, no lo lo, bien. lo de la sanción dice. Hey, sí. yo creo que es un farolaco. La verdad. Que se está tirando Red Bull a ver si cuela. Es que ya están pero... literalmente tirando de cualquier cosa para intentar, para intentar desestabilizar. Tengo, una noticia, tengo una noticia por aquí. Porque dice por aquí: Germán Marco ha insistido en que Max Verstappen no cambiará de motor las últimas dos carreras. Pero desde Honda presionan con la necesidad de montar la quinta pieza de combustión. A ver, claro, es que dices, a ver, Mercedes lo ha hecho varias veces ya. Lo que pasa es que. Yo creo. Onda no se le ve tan mal. Eh... No, pero no es que se vea mal. Es que no es circuito para hacerlo. O sea, lo siento, pero si querías cambiar el motor, tenías que haberlo hecho en Brasil. No. Es, es que aquí no puedes adelantar, Javier. Ya, es que ya, hay ya. ya, motor, ya. Y... Es que yo. Yo veo. Al final tenemos que, verlo, tenemos que verlo en pista, también te digo. Eh. O sea, el papel es muy complicado adelantar. Pero hombre, habrá que comprobarlo. Que en Qatar también, sobre el papel, parecía complicado, ¿eh? Pero en Qatar se veía que al menos era ancho. Sí, sí, no, claro. A ver, no, esto está claro que es un, es un infierno de muros. Es, Nos es... podemos equivocar, por supuesto, pero yo aquí juraría que con suerte vemos un Singapur. No, no, mi, mi, mi o sea, mi percepción al ver el circuito y tal es que va a ser difícil, sí, sí. Pero que eso, que me gusta esperar, ¿no? A ver la carrera y, y, y ver Entonces si... Entonces final... yo, a ver, salvo que Honda crea que cambiando de motor puede conseguir un efecto parecido al que ha conseguido Hamilton cambiando de motor, pero no hemos visto nunca que un cambio de motor en Red Bull tanto como en Mercedes. No vería sentido hacerlo ahora. De hecho, fíjate lo que te digo. Vería más sentido que lo hicieran en Abu Dhabi directamente, en la última carrera. Oh, eso, que que eso es jugársela mucho, ¿eh? Pero es que, pero es que igual si lo haces en Arabia Saudí es que no remontas, Javier. Ya. Es que ya. en Abu Dhabi yo creo que puede remontar más porque quieras que no hay rectas largas. Pero y a po ponte, ponte el siguiente escenario. Hamilton llega a Abu Dhabi con. Por delante. Entonces tienes que quedar por delante suya por huevos. ¿Vas a sancionar en vale. serio a Abu Dhabi? Es que en Abu Dhabi veo más fácil remontar. Es que igual sí, aquí, remontar. En Arabia Saudí, coges remont... y, te, y te quedas el séptimo. Remontarle a. a, a Botas, a Pérez, a, a el que sea. Pero a Hamilton. Hostia. Cuidado, eh. Yo no, yo no sé si me la jugaría, ¿eh? Pero en Arabia Saudí tampoco lo vas a hacer. Y pierdes aquí, ya. Te, entiendo tu Ya, problema. ya, pero yo qué sé, es la última, tío. Es que me. Es darle... No sé, no sé. Entiendo que es muy complicado, ¿eh? Yo... No me fío. Pero es la última, tío. No sé. No me fío, no me fío. No sé, no sé. Es, es complicado, ¿eh? Es complicado. Desde luego difícil, la decisión es no, no es fácil. Pero yo creo que... Si lo querían hacer, lo tienen que haber hecho ya. Creo que ya no es momento. Yo no... Yo no, no haría el cambio. No haría el cambio. No, no, claro. Ya... A ver si te lo puedes ahorrar, por supuesto. Si es una cosa de, que no creo que sea de vida o muerte, ¿no? En el sentido de... Hay que cambiarlo por huevos. Hmm... Sí, sí, no, no es un drama, pero 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 bueno, no sé, no sé. Eh, a ver, habrá que verlo, también es verdad que llega se espera mucho desgaste de motor porque es mucho tiempo pedal a fondo tal. Veremos pues qué pasa. Ya ¿no? veo, creo creo que, que... Hay mucho mucho rato a... con no. el motor a tope, ¿eh? sí, sí, sí. Creo que este tipo de rumores se lanzan para intentar generar dudas en el contrario, ¿no? Y qué sé, planteen en Mercedes, pues ellos cambian también. O sea, creo, que, creo que se juega un poco más a eso. Pero realmente no creo que Mercedes, vamos, es que no. Mercedes no. si cambia es porque considera que tiene que cambiarlo, no porque República hostia. Oh, sí, sí, pero bueno, veremos. Es como la noticia un poco de la semana, ¿no? Que hasta que no llegue. Seguramente también os digo, eh, la decisión Honda no la tome hasta el sábado por la tarde, después de la clasificación. Al más puro cirofía, ¿no? Exacto, exactamente. Eh, ¿Podrán dar de favor su opinión sobre la modificación de Abu Dhabi? Ah, ¿Las has visto tú? Sí, las he visto. A mí me gustan. Yo, a mí también. Me, me molan. La chica me hacía gracia. La segunda chica, eh... esa que se cargan. Me gustaba más o menos el estilo de la chica, sí, pero es verdad sí. que ahora va a ser mucho más rápido. La, no, la primera mola. El primer cambio me gusta mucho. El segundo, sí, eh, sí pero es lo que dices me, me molaba esa chican. El, ter fotografía. el tercero, no sé si me, me está bailando, ¿no? sé No, si... el, la, lo único que la han remodelado un poquito la parte debajo del puente. Y verdad que esa curva que en la que la primera no. La o sea, según pasas el primer puentecito. Sí. Esa izquierdas es, Sí. La han redondeado un poco más. Ya no es tan angular como antes y la han redondeado un poco. Claro, bueno. Va o sea, más <laughs> rápido. Es mucho más rápida. Mm. Entonces, bueno, a ver, a priori que vayan. Que sean las curvas tan rápidas, permitirá que lleguen más pegados, ¿no? Se supone, pero claro, ¿a frenar a dónde? A ver, aquí, aquí claro, no, se no o sea, al final. Desverdad. Yo por eso me ah, gusta. Voy. El primer punto sí que me gusta, pues porque creo que. A ver, no creo que haya muchos adelantamientos ahí, pero igualmente, si había alguna posibilidad, hay, hay más metros para intentar sí. hacer el adelantamiento, ¿no? Entonces, yo creo que sí. Sí, sí, sí. Yo, yo creo que el primer cambio me gusta más que el segundo. La verdad. El Pero primero bueno, me gusta que el segundo, sin duda, sin duda. A lo mejor los dos do, do sirven, no sé, ya veremos. Desde luego en Abu Dhabi ha habido siempre pocos adelantamientos, a pesar de tener dos rectas seguramente eh. largas. Entonces algo tenía que tocar. Algo tenían que tocar. Y es cierto mm. que en esas curvas, eh, sobre todo en la segunda que es más rápida, igual hasta alguien se puede tirar en la propia curva, ¿no? Y salir por, por el <laughs> Hostia, ya cuidado, vale. eh. Bueno, yo tengo ganas de probarlo. En, yo que sé en Aseto Cosa, donde coño sea. Tengo ganas de probarlo, sí. tío. Yo tengo ganas de probarlo con, con... la cámara de fuera y con el mando <risa> <risa> ¡Hostia! <risa> no, hostia no, no. En el juego no podemos, tío Es lo que me apetece Pero... Ya, tío. Sí, sí, no. ya, ya lo haremos Y... y eso, eh, respecto a Arabia Saudí, que eso, las dudas son Verstappen y, y... tal El resto... Bueno, es casi que para hacer la porra, ¿no? Pues estoy pensando qué más... qué más temas que nos digan por el chat Pero nos yo dejamos algún tema de actualidad Yo creo que no, vamos Ahora mismo, a lo mejor olvidamos algo, pero no sería tan importante, ¿no? Lo de no. Alonso y el Balón de Oro lo hemos comentado, que era lo más importante <laughs> Ya hemos hecho exactamente Lo más tal... Nada, que... yo, yo creo que está bien Podemos pasar a, a la realización no del, de la porra Me parece correcto, Javier Venga, empieza tú, hoy, que siempre empiezo yo Es verdad, siempre empiezas tú Empieza tú hoy. Oh, me gusta copiar las estrategias, venga, venga. Vale Pole eh, eh, la pole Ojo. Se la lleva El piloto El dorsal Dorsal De nacionalidad <laughs> Luis Hamilton Yo creo que esta pole Es para Luis Hamilton Creo que me Mercedes la, agafa, ¿eh? la tendencia Es muy Mercedes ahora mismo Igual el girito de guión, por supuesto, como lo hubo en, en, en Brasil, ¿no? eh, viendo el dominio de Red Bull, cómo cambiaron las cosas en Brasil. Pero el girito de guión no lo veo todavía. Y creo que Hamilton va a hacer la pole. Vale. Pues mi señor para la pole es el piloto... ¿De qué nacionalidad? Dorsal de nacionalidad finlandesa. ¿Cómo? Giro de guión. Uh, amigos. Kimi mi me estás diciendo? <laughs> Valteri, Valteri, amigo. Imagina que... Y te, me y te, la, y te, y te de la vez. Que mi creo que tiene una posibilidad. Eh... Valteri Botas. Es una posibilidad, ¿eh? Botas a veces eh, te sorprende A una vuelta, a una vuelta, tío. Yo confianza. ¿eh? Sí, sí. No, no te lo esperas, de repente que llega aquí Botas y, y, y venga, ¿sabes? Y diga buenas tardes claro, 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 exacto es, que, el, el, es, venga, eso, te... es eso del campeonato que se están jugando por aquí, no me importa Venga, <laughs> venga por la poli hoy eh, eh. no voy. No, pero al final en una quali no puedes controlar eso, tío No, no puedes, no puedes no, En una quali no puedes hacer órdenes de equipo Vas a claro. llegar a darte un reuf o tal, pero claro. tampoco Y que repetimos lo de siempre Que Mercedes y Red Bull necesitan los puntos de Botas y Pérez Que no los pueden sacrificar Que necesitan los necesitan porque... Claro, claro, de... exacto No, igualadísimo. no pueden o sea que... decir, venga, este... Es... Tienen que... Claro O sea, no Mire, Mira, mira, eh, la gente poniendo el emoji del sí, de sí, botas sí, bailón, El ¿no, eh, botas bailón, botas bailón. Eh, vale. Esa es la pole. Vale. Ese es tu pole, Valtteri y Botas y yo Hamilton. Vé, Somos ya. muy de Mercedes, eh. Ya ves. Bah, terrible. ¿Quién gana? Bueno, empiezo yo, ¿no? Vale. Eh, podio. ¿Tercera posición? Tercera posición. El Checo Pérez. Le toca, coño, volver a subir al podio. Que lleva vale. dos carreras seguidas, que la ha perdido ahí por el virtual, tal, en fin. Me parece correcto. Checo Pérez. Checo Pérez. ¿Segunda posición? Tío, me está. Re... Bueno. Me está pegando chispazo en la cámara, lo no sé. Sí, tío, tío. lo sé, lo sé. Tío. No sé por qué pasa. Eh. <laughs> me hemos quedado ahí. Pero, claro, ¿Sabes qué pasa con la segunda posición? Que cuando diga la segunda se sabe la primera. Salvo que. Bueno, pues, claro, Pues di la primera, ya está No. Segunda posición. Ojo, eh. Luis Hamilton. Primera posición, Max Valter Verstappen. ¿Te no imaginas? Dice Valtteri Bottas. Valtteri Bottas. ¡Ah! No, primera posición. <laughs> el eh, Max Verstappen. Max Verstappen. Vale. No, no sé cómo lo va a hacer. Pero creo que va a vale. conseguir Recuérdame, una buena estrategia o algo con la que pase en pista. Recuérdame cómo quedaría el campeonato si eso pasa. Eh, pues ahora mismo hay 8 puntos de ventaja entre Verstappen y Hamilton. Pues serían otros 7 más. Se quedaría bastante. Ahora hay 8, eh, ¿no? Sí, se quedaría vale. bastante fino, señores, para... Claro, para es Verstappen. que si, si ocurre ¿verdad? eso eh, en Abu Dhabi... A ver, hay carrera, evidentemente. Hay pero, emoción, pero es verdad. Pero que 15 no. puntos, eso implicaría que Hamilton ganando, Verstappen tendría que ser... Eh, a ver, 25, el quinto se lleva a 10. Bueno, la vuelta Sí, rápida, no, no. Cuidado, o no, sea, eh, eh. eh, neces necesitaría firmar el podio. El claro, o, o sea, un Verstappen eh, terminando en Abu Dhabi, solo terminando, yo creo, porque yo creo que si sí, un Red Bull en plena condición en Abu Dhabi. Sí, bueno, no... en condiciones, pero en Hungría pasan cosas, o sea, pasan cosas. No, 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 claro, pueden pasar cosas, pero digo, en una carrera normal, sin que pase nada raro, sí. el Red Bull pero bueno, hace... pero... Verstappen concretamente no es... hace mejor que quinto. La Fórmula 1 no es normal. Yo, yo creo que esta la puede ganar Verstappen y luego vamos a ver qué pasa en Abu Dhabi, ¿vale? Es verdad venga. que si Verstappen gana esta carrera, puede dejar el mundial. Eh. Hombre, lo deja encarrilado, sí, sí. Encarreladito, pero veremos, veremos qué pasa. Vale, pues venga, voy yo con la mía. Tercera posición. No sé por qué confío. Valtteri Botas. Oh, tía el Valtteri. A ver, raridad, Valtteri es, que, es, es que al final de todo es que. <laughs> al final <laughs> es que, claro, sí, tampoco hay mucha más opción, ¿no? Segunda posición. Max Verstappen. Primera posición Carlos ¿Tú confías? ¿Cómo? ¿Cómo? Giro de guión. Coño, coño, Hamilton. 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 A ver, te digo una cosa, es el mejor escenario para llegar a Abu Dhabi absolutamente borracho. Ya, no sé, no sé si <laughs> no sé si es por eso por lo que la he puesto. Es que, es que al mismo tiempo pienso que Mercedes va y fuerte. No sé por qué lo creo. Y un no, Hamilton saliendo. La tendencia un Hamilton, a ver, claro, iba a decir un Hamilton saliendo desde arriba, pero claro, si votas lo he puesto en la pole, hostia, cuidado. No ver, sé imagino que en tu cabeza Hamilton es segundo. Bueno, no sé lo que te he pensado. Sí, pero... sí, no, mi cabeza es Hamilton es segundo, por supuesto, sí, sí. O, o no, yo es qué sé. Yo veo fácil el 1-2 de Mercedes. No ha habido un doblete todavía, ni de Mercedes, ni de Red Bull en todo el año. O sea es que, que no, no, yo creo que eh, si queda primero uno, el otro queda segundo. Yo no creo, no veo a ninguno de los dos segundos pilotos capaces de, de frenar. A, al, al líder que, del otro, salvo que pasen cosas, salvo que pasen cosas, por supuesto. Si pasan cosas, ya ahí entramos en otra historia. Yo te hablo de una carrera normal y corriente. Sí, 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 estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, joder. Pues va a estar interesante esto. ¿eh? O sea, yo te digo una cosa: me gustaría que pasara lo que dices tú. ¿eh? Ya, me has jodido, mí, claro, claro, sí, sí, sí. Pero no bueno. sé por qué me da que, que, aunque Mercedes va a ir muy bien aquí. En carrera Red Bull va a encontrar la manera de, de favorecer a Verstappen o que va a tener un golpe de suerte o algo. No, y, no sé. y que no va a estar fácil, eh. O sea, va a haber que pelearlo. Hmm. Porque incluso sí, cuando... No, pero... Bueno, Brasil fue... Fue muy fuerte Mercedes, pero... Bueno, y Qatar también, tío. No sé, eh. Tengo dudas no. no, ahora... no. La, la tendencia es ahora mismo de Mercedes. Pero recordemos cómo iba Red Bull. El... Claro, pero que este Mundial sí. ha sido siempre así, de... Cambios en... ¿Qué te pasa, Discord? No, esto, coño, que no ya para de palpadear, tío. No entiendo, voy a mirar. Es muy tarde para hacer lo que voy a hacer, pero Está voy a mirar ya. solamente una cosa. Yo creo que es Discord, eh, no, no te rayes. Es que es esta cámara que a veces falla. Si yo le doy aquí. Tú sigues hablando, ¿eh? No te preocupes, vale, no, no, pero... no, no, yo había terminado. Ah, que aquí. tengo puesto el HDR y ¿para qué creo yo HDR? Espera. ¿Tienes puesto el a HDR? A ver ahora, si no chispea. Tengo puesto el HDR, ¿para qué? Si no tengo yo HDR. HDR, ¿para qué? Tampoco se ve a la misma cosa. No a ver si ahora no chispea. A, bueno, ver si era no... a ver si ya no eh, Eso, Javier. Que bueno, va a estar... Ah, posición de los españoles de España. Ah. Efectivamente, pero vas tú primero eh, hoy, así que empieza Empiezo yo primero hoy. Vale, estoy arribísima con Alpin en este momento, así que voy a decir eh, uh. Fernando, Fernando Alonso V. Ojo, eh. Estoy arribísima con, con esta gente. Alpinista hasta la muerte, o sea, en este momento. Me voy a vale, comprar vale. unas botas de ganchos. Y. Y Carlos Sainz eh... Sexto uh, Bueno, estamos arribísima, eh, sí, estoy arribisco. Estamos arriba Joder, ya ves Ahora has puesto el listón muy alto, eh Yo me venía arriba con Alpine Yo no, no necesito sardinas para beber agua Yo pero Alpine una carrera medio decente y digo poco, Yo ¿eh? pongo a ganador. Fernando quinto Te copio oh, Y vale. a Carlos séptimo Venga, le baja una posición. Le baja una posición. Me parece. Ya lo hemos gafado, tío, la hemos liado, eh. No, no, evidentemente ahora quedan décimo quinto y décimo sexto. Efectivamente. Es <laughs> la. Es la, la realidad. La buena, bueno, es lo que hay. Es lo que hay. El único doblete de del año, McLaren en Monza. Es verdad, eh. Es verdad, eh. Sí, sí, sí. Solo nos queda, Javier, una porra más después de esto, Javier. Dios. ¿Qué vamos a hacer en estos meses de sufrimiento máximo, tío? Ah, yo quiero seguir haciendo podcast toda la semana. ¿sí? No, sí, sí, lo, lo, lo vamos a hacer, pero que. Claro. Hombre, el contenido cae, ¿no? ¿Contenido? O sube, depende quién. O sube, ¿no? claro, claro. Joder. Depende de lo que la gente quiera escuchar. O sea, podemos hablar de rumorcitos randoms y podemos hablar de del GOTI de este año. Para, para ti tienes es el gotita, esas cosas. Podemos sacar. En lo que surja está para algo, Javier. Lo, claro, claro. En claro. hombre, En lo que surja tiene, tiene que tener su protagonismo durante el año. Ha vuelto a no. chapar, por cierto. Sí, ha vuelto, ha vuelto. Yo creo que es Discord, de verdad. Yo creo que es puto Discord. Bueno. Eh, eh, de verdad, me da mucha rabia, tío. Porque la cámara es más cara que yo. Y joder. Ya, pero que de, de verdad te digo que no creo que sea la cámara. Está control de parpadeo 60. Eso que. Eso no lo ser. Pero eso, eso está siempre así, ¿no? Digo yo. Sí. <laughs> siempre. Así que no sé. Literal, todos los bolios serán hablando del plan. <laughs> todos, todos, todos. Efectivamente, todos y cada uno de ellos tendrán su sección. Habría sí, una sección en el que se llama El Plan. Este año no llegamos con los rumorcitos de. de a ver si renovaba Hamilton o tal. Es lo malo. ¿Te acuerdas que el año pasado estuvimos hasta, ah, hasta enero? Es verdad, ya, ¿veis? A ver si renovaba no. Pues nos daba eso contenido, ¿eh? Hombre, quería que Bueno, no, pero este, a año, este año vuelve a Albon. Una cosa por la otra Una cosa por la otra ¿eh? Ahora esperemos que no hablemos De cómo no llega su compañero Teniendo a Tiffy Pero es que claro Es que no, cuenta Latifi Es que Williams hace el coche Pensando en Latifi Es que claro No, no, no De sabemos. verdad te digo Yo tengo plena confianza en Albon eh, sí, o sea, sí, sí, sí. No sé por Albon, qué Pero la, la tengo Albon va a ser Gasly 2 El año que viene Aproximadamente Es posible Y, y botas Y, y botas Gasly 3 Va a ser increíble Vamos a tener 3, 3 Gasly 3. en parrilla 3 caballos Lamentable Va a ser terrible Ay. El plan y lo que surja. Le podemos que el nombre, sí. Durante. Exacto, durante. Cuando no hay campeonato, le ponemos el plan y lo que surja. O Bólidos y el plan. O directamente no, el plan. Me gusta. Se acabó. Oye, igual, aprovecho, igual aprovecho este parón para ver para ver Fórmula 1. <laughs> me, me pusieron un comentario anoche Javier Ah, <laughs> no, sí, lo he visto. Un chaval, no me seguía, ¿eh? La persona todavía no tiene por qué conocerme, ¿vale? Porque, por pues, sorprendente que parezca, hay gente que no me conoce todavía. Pero. Me pone un comentario, o sea, puse lo de Fernando Alonso balón de Oro, por fin un premio perecido, tal, eh, en fin, tweet estándar. <laughs> sí, sí, <risa> y me no, contesta, no, Y me contesta, el mejor piloto de todos los tiempos. Eh, deberías ver Fórmula 1. Alain Prost el otro día quedó sorprendido con su maestría conduciendo, no sé qué tal. Deberías <laughs> ver Fórmula 1, tío. la parte de deberías ver Fórmula 1, pues me hizo mucha gracia. ¿Qué queréis que os diga? Y había, los comentarios son buenísimos de gente diciendo, pues sí, podría hacer una sección que se llame Bolidos y lo que subo. <laughs> <Sí, lo, risa> claro, no, claro. No. Ahí me mencionaste a mí, ahí lo he visto, sí, sí, sí. <laughs> Claro, tío. ¿Podría Podrías en un, canal, un canal, podías claro, hablar de Ford, de Fórmula tal se te ve cansado, he estado toda la mañana eh, con las reformas de mi casa, así que si estoy cansado no, no es casualidad, estoy bastante cansado físicamente, pero con vitalidad. Aquí está, bastante. está el tío aquí dando el, el nivel. Eso y que, y que he cogido costumbre de streamear medio tumbado. Ahora mismo estoy con las patas apoyadas en la CPU y estoy en una posición bastante comodora no te voy a mentir, Javier. Qué bueno, eh. Bueno, yo en la sí. silla está, puedo hacer así, mira. Oh. oh, tía. El Bolidos, perro, ¿eh? Podemos hacer el Bolidos más... Ya perro ves. Historia, Bolidos ¿eh? y lo Bolido. que perro, ¿no? <laughs> Bolidos... <laughs> Bolido sin ganas de trabajar. Entonces, pues, sí, imagínate, me coloco así y me pongo a ver Fórmula 1, a ver qué es eso, ¿sabes? Así. Ya ves. A ver si aprendemos un poquito, ¿no? No tenemos ni puta idea Yo ni, yo ni, ni puta. Pero ya empecé hace años con la broma de hablar de Fórmula 1. Ya hay y que ser claro. Empezó a darle bola. Coño, qué bien habla este tío de Fórmula 1. Y yo, hostia, hostia, hostia. Como la gente esta que hay en TikTok que dice, no, yo, y se pone a hablar de Fórmula 1. Otro día hay un señor que me sale en TikTok, vale, no voy a decir nombres, pero me dice, ah, no gracias. Porque sale el tío hablando de. O sea, el tío, como que le preguntan cosas de Fórmula 1 y responde, ¿no? Y de repente sí. me sale un TikTok de ese tío y dice, no, no, si yo llevo siempre una carrera de 2013. Ah, te lo dice así abiertamente, ¿no? Sí, sí Dice, no, no, yo estoy viendo la Fórmula 1 desde, desde los 90 hasta 2013 Dice, y ahora pues veo resúmenes O sea, se ve a F1 a muerte ahí, ¿no? El tío Ay, No Se va a F1, ¿sabes? O, o tal O a Fórmula 4, que es un buen canal Pero me quedé flipando, tío y el, Pero el tío hablando por de Verstappen De tal, y yo, pero tío Según lo que acabas de contar Tú no apituras que es Verstappen te lo, te, 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 te lo, exactamente, te lo estoy diciendo. Mismo, claro, Jorge. Yo decir, no, no sé, o sea, que, que todo el mundo pueda hablar de lo que quiera, ¿vale? Por supuesto, y que cada uno le tome en serio Pero también me gusta que vaya de cara, ¿eh? Porque habrá mucha gente que opine. Claro, que claro. El, de cosas lo no vea. Exacto, lo mítico de no, no tengo ni puta idea, pero suelto ¿Misto? lo. Me hizo, me hizo gracia, tío. Fue como decir, joder, el tío dice, no, que llevo sin ver la carrera de 2013. <laughs> y yo, bueno, pues nada. Eh, ¿Hay, dice, no, ¿hay, que, que, ¿Hay algún meme ¿Eh? ¿Hay algún meme con Victor de la voz tranquila? Porque dice aquí, el hombre se llama la voz tranquila. Se llama la voz tranquila. No, fuera coña. Es que no sé cómo se llama, más allá de que no le haría spam Eh, no, no no sé, no sé cómo se llama, porque nunca me fijo en el nombre De los usuarios que me salen en TikTok, nada más que me quedo Con las caras, o sea, menos Pero, no, el, pero el, hombre. único que sí, me quedo sí. es con, con el rincón de Mario Si se llamase la, la voz tranquila se te hubiese Quedado en la cabeza, digo yo, ¿no? ¿O qué? No voy a decir quién es Ah, pero lo sabes No, 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 pero que no sé ah, cómo vale, se llama, vale. no voy a decir quién es Vale, vale, Podría vale, vale, mirarlo, vale. ¿sabes? Pero pero, bueno, no sé Sí, sí vale, vale. Pero bueno, que me, que me hace, que me hace gracia. Y ya está, esa persona, no, no sé, fue como gracioso. Que ojo que te digo, que a lo mejor ese tío se pone a hablar de los pilotos que vieron en su época y de puta madre, ¿sabes? Pero que me sorprende un poquito, ¿no? Y también me gusta la parte de sinceridad de decir, no mira, que yo llevo siempre una carrera desde 2013. Pero te habla, ¿no? Oye, oh, te lo dice a la cara, oye, pues de puta madre. ¿A o sea, qué vas a mentir? Pero bueno. Exacto. Sí. Cada uno haga lo que quiera. Tú, Javier, ¿desde cuándo llevas siempre una carrera? Yo por ahí. Yo, en el año 2010 eh... <laughs> 2010, yo Abu Dhabi 2010 ya morí. Exacto, ya, yo ya, a partir de ahí ya. No, no queda nada de mí después de Abu Dhabi, tío. Claro, claro, claro. Veo. Que muchas de... veces comparar. o sea, el sufrimiento de Abu Dhabi con el de Brasil 2012, lo, lo veo cada x tiempo veo la comparación. Para mí fue mucho más doloroso Abu Dhabi. Yo también estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Es que Brasil era como un parecía que sí. Claro, exacto. Un momento tal que se iluminó, pero es que Abu Dhabi es que... estaba, hecho, con... Abu Dhabi estaba <laughs> hecho. Abu Dhabi tío, estaba tío. hecho. Es que Abu Dhabi <laughs> estaba hecho. <risa> <risa> es que se jodió mucho más. Abu Dhabi fue durísimo, tío. O sea, es, es perder una cosa, es decir, coño, me encontrado un billete de 500 euros, lo pillas si y es falso, fue Brasil 2012, pero lo otro era decir, llevo 500 euros, me los han robado, ¿sabes? O sea, Audavista fue de repente... Ya. Mira, es esto, ¿sabes? Pues, es que, no, nada, es sí, total, totalmente de acuerdo. O Audavista sea, no estaba hecho, entre comillas, y Brasil sí, era, sí, era como a ver si suena a flauta, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y claro que nos dio ilusión con la del trompo de Bettel tal, pero no había, no había claro, por claro. dónde... Por dónde, Mira, por es dónde. Es Eh, En fin. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, eh, Uno que es Víctor, para... que se dedica a hacer vídeos de Formulones y tiene un canal que está empezando, y el otro se llama La Voz Tranquila. No se encuentra más información. ¿What the fuck, tío? La pues Voz sí, Tranquila. O sea, están mezclando muchos temas ahora mismo. Eh, ya ves, tío, me estoy eh, volviendo loco. Bien. Eh, eh luego, lo miro, luego lo miro cuando cerremos. Sí, sí, lo no, a no. Ahora me da curiosidad, tío. El tío. Eh. Eh, pero aquí, que tampoco, que tampoco lo estoy criticando, ¿eh? por cierto, a esa persona que, digo que me hace gracia. Que re, primero me gusta que reconozca eso y segundo me hace gracia que la persona opine de forma actual sin verla. Pero bueno, yo qué sé, es como si Javier y yo nos podemos hablar de motociclismo. ¿no? Efectivamente. O sea, que no lo hacemos bueno, motociclismo sí. tú lo ves, pero a lo mejor podemos hablar de. de <laughs> ¿Te imaginas, no. podemos hacer en lo que surja hablar toda las semanas de un deporte que no hayamos visto. Buah, chaval. No, yo, no no, estoy oye, enseñado, para... yo no estoy enseñado para eso, ¿eh? No. no. <coughs> Si sí, yo te pregunto mismo sobre el fútbol femenino. Ni de coña, eh. ¿Crees que el balón de oro de Alexia Putellas es justo? Es justísimo, tío. Porque es española de España. Y ya está, se acabó. Justo. ¡Vamos! ¡Ole, ole! Vamos, <risa> vamos, <risa> pero, joder, pero, pero fútbol es una cosa diferente, joder. Ah, que sí, sí yo lo digo de broma. Pero es verdad que yo no he visto nunca un partido de fútbol femenino entero. No, yo tampoco, yo tampoco. Pero bueno, eh, que a tope con ellas, eh. Y que. Y que cocina tu derecho, que están, que están jodidas las pobres muchas veces en primera división y tal. Y necesitar un poquito de, de, de aumento eh, La media inglesa ya creo esa sección Se llama ni media día, ya es buenísimo es buenísimo La tiene para, para miembros, he visto alguno Es buenísimo, buenísimo, es como una sección ¿Tú conoces el canal de la media inglesa? Lo conozco, pero no lo veo con pues, regularidad Yo es ¿vale? que tengo la membresía de, de ellos Y tenía una sección, que hace mucho que no la hacen, creo Pero que era como ni media día Y se ponen los tres a hablar de un tema que no saben nada en absoluto o sea, literalmente se sientan y hablan de algo que no, tienen, eh, no saben nada en absoluto. Y creo que un día le hicieron como de Japón, en general. Y empezaron a hablar cosas de Japón. Pero sin tener ni puta idea. <laughs> era como que uno se había mirado en Wikipedia, como varios... O sea, cuñado ¿no? a propósito, ¿no? Se podría decir. Claro. En plan, claro cuñado de coño. Muy gracioso sí, sí, sí. porque son muy graciosos los jodidos. Pero estaba, estaba bastante... Bien, estaba bastante bien. O sea, me, me gustó, me gustó. Eh, de hecho, una vez hicieron un directo con una carrera de... con el Gran Premio de Portugal del año pasado. Que yo entré a comentarlo con ellos un poquito y todo Es que tío, ¿eh? No te vi es... yo ahí, ¿eh? ¡A ver! ¡A ver! A ver. A ver da, no, joder. Bueno, si sí estuvo bolido, Si estuvo olido. Sí, estuvo olido, sí joder. no, no, joder. no. Joder. Venga, hasta joder. luego. Que está aquí, aquí Tomás Roncero y le estoy quitando yo el protagonismo? Abre, por favor, tío. No es un tremendo chándal. ¿Es dorado? Sí, es dorado. Hostia. Este estaba en. Es que son es súper cómodos, tío. O sea, sí, sí. O sea no, había, una oferta, había una oferta del 50%. La haya pasado, creo que fue. Yo es que todas las chaquetas que tenía de chándal, o las perdí, o se rompieron, o las tiré. Solamente me quedan pantalones de chandal. Es que para el invierno es increíble el puto chándal. Ya, pero yo soy más Team Forro Polar. Ah, bueno. Ah, sí, te lo, es verdad, te, la, te lo recuerdo de. ¿Te has hecho te vídeos tengo... con él. El... Sí, tengo. Bueno, no sí, tengo. Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. Mi quiero reponer gris horrible, se me lo pongo. Digo, es que te estoy viendo muy fresco, te estaba viendo ahora digo, joder, este está muy fresco, eh. Bueno, eh. A mí es verdad chico, que ¿no? cuando hago directo me entra el. Eh, o sea, me entra calor cuando hago directo. Es que, eh. Pero... estando en directo, estamos sentados muchas horas, las claro, luces de aquí tal, a mí al me da calor. Bueno, las luces, tú, no ¿sabes? La parafernalia que tengo de luces ahora, no te lo imagino. Sí, increíble. me lo enseñaste. Está ah, sí, te lo enseñaste, te lo enseñaste, sí, sí, sí. sí. Está fresquísimo. Yo tengo un foquillo aquí delante y otra luz ahí tal, y tal, y hacemos lo que podemos, pero me tengo que pillar la mierda esa que te pillaste tú, eh. Las, lo, los los... Sobre... Sí, 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 sí. Está muy bien, porque o sea, dentro, de cada, dentro de cada panel hay cuatro o cinco bombillas, tío. Vale. <laughs> claro, no, después no, le pones la tela esta de tal y. y ya le te... da el efecto de te, de. te lo difumina, no te hace un foco en la cara, ¿sabes? Y... Sí, sí, sí. Claro, no, yo, yo esto es literalmente un foco en mi putísima cara. Literalmente. Tú tienes ah, el, el aro, ¿no? El mítico aro, ¿no? El aro. Sí. El aro lo tengo alrededor de. Bueno, tengo una, una fantasía. Un día tengo que pasar una foto porque es impresionante. Está apoyado sobre un soporte que me compré una vez por AliExpress para móviles. O sea, como un palo. Ah, sí, claro, claro, claro. Van girando. Y ahora sí, he cogido sí, sí. lo que es la parte de sujetar el móvil. He colocado ahí el aro eh, colgando. Y lo tengo desde. Oye, búsqueda de salud. No, no, está de puta madre. Sí, sí, sí. Y el móvil, obviamente ahora no tengo un palo para sujetar el móvil. <laughs> Pero bueno, no se puede tener Pero, todo. Claro, o sea, se si puede tener todo. ¿Hay prioridades. Que, ¿Qué voy a usar más? ¿Qué voy a usar más? Ese palo para sujetar el móvil. Porque claro, mi plan, o sea, yo te comento. Mi, ¿Mi plan? plan era. Ojo, eh. Sí, sí, plan? mi plan era enchufarlo a la mesilla que tengo al lado de la cama. El brazo ese, poner el móvil así tal, y poder ver vídeos en la cama. <laughs> sin, oh, sin forma, ¿vale? Ya ves, chaval. Que siempre es súper incómodo, ¿eh? O incluso jugar, ¿sabes? A juegos en el móvil con un mando y tumbado así, boca arriba ya. Pero claro, lo intenté un día y tardaba más en montar eso cada vez que quería Que en el rato que iba a estar jugando, entonces dije que eran por culo y, y... lo dejé para... para eso O sea, ese era el plan original El plan Los peligros del aro, efectivamente <laughs> Tal y como está la luz, salís a pagar en Twitch, y <laughs> Eh... sí, 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 yo salgo a pagar en Twitch Así que Joder. gente, suscríbanse Suscríbete. A mí que nada. Ah, Suscríbase, pero no ahora, ¿qué? <laughs> ah, y, y, y Javi, a Javier. No? ¿Se, se te ha suscrito todo. Sí, sí ya? No bien Pues nada, Javier, pero cierra la... esto como veas. Venga, sí, la, la vamos a cerrar ya. A ver. ¿Alguna vez habéis competido entre vosotros en CAS? No, porque Javier no se atreve. o no, bueno. cosa que iba a 500 kilómetros y no sé qué, pero. <laughs> claro, es que a ver, aquí se le ocurre poner esa excusa. ¿eh? Estamos a 500 kilómetros. Estamos ahí en más todo el mundo lo sabe. Es verdad, le decíamos que estábamos en realidad pegados en la habitación de al lado, sí, sí. sí Malaría que salía mi mano ahora por aquí. ¿Te, ¿Te imaginas, tío? <laughs> no, pues molaría, ¿eh? algún día. Sí, molaría. Algún día lo tenemos que hacer. el año que viene. Vamos a Bombelo! que era no en 2026, ¿no? No sé si lo hemos hablado. No, no lo hemos hablado. Pues nada, vamos a Bombelo el año que viene. Y echamos una carrera por allí en un campo. No sé si. No sé si me vas a ver por allí. ¿Y eso? ¿Vas a estar.? No, 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 que. Es que, tío, claro, al final. A mí sí que me pilla lejos, tío. O sea, es que lo comentaba con quién fue con, con Sebi, ¿no? Me pillaba cerca por ti. te ¿no, digo una cosa, coño. Venía hasta Madrid. <laughs> venía hasta. Bueno, hasta mi pueblo. Apalcas aquí vamos desde aquí. No, pero ver, Y hace medio sí. camino. Que conozco. Sí, ya, hago medio camino contigo que está muy bien. <laughs> Hacemos a un ver. bólido, ¿no? En, en, el, en el camino. No, coño, pero digo para que no te hagas mil kilómetros. Ya lo sé, ya ¿Qué? lo sé, ya lo sé. No, sé. no, es tanto, o sea, no es tanto los kilómetros que también, sino yo, no sé, el hecho del de viaje al final. Eso no eso lleva ¿sabes? el el, pues cantacio, te, te, te el... Tenías carne, tenías ¿no, Javi? O te lo estabas sacando. Sí, sí, a claro, claro. No, yo te ah, vale, no. Eh. no sé, yo lo que veas. Hablamos. Javier pues vamos allí juntitos a, a la grada de Carlos Sainz. A la grada de Carlos Sainz, vale. O si sea, sí, no, sí, no, algún día vamos, no, sí, vamos a la Carlos. Sí, sí, sí. sí. Yo fui a la Carlos en su día y estaba... Sí, así. me acuerdo. Pero te lo dieron gratis o algo así, ¿no? Sí, lo de la cancioncita. <laughs> lo de la cancioncita. Eh, sí, sí. Qué grande. Hay que, hay que verlo. Eh, bueno. Javi, lo que esperas es que se quede un circuito para que sea en Jerez. Ya, pero me parece Javi... No, no, Javi. yo... Mi, mi, mis esperanzas están por Timao. A ver, bueno, Jerez, por supuesto, si cae la, la suena de la flauta, muy bien. Pero que por Timao es verdad que lo, lo tengo en la esperanza absoluta. Porque... Es una realidad, por Timao. Y está, es que está mucho más cerca O sea, a mí me pilla tres horas en coche Hostia, Hostia. Oh, claro, claro, claro. Y me gusta mucho Portimao, tío Me gusta mucho Portimao Sí, está bien, está bien, está bien Lo que pasa es que, bueno Ay, es mi, que... Oh, A mí tampoco me pilla muy lejos O sea, yo no me pilla igual de lejos Portimao que, que... Claro, porque tú, tú estás en el centro de España, cabrón no, más o menos más o menos No es que yo esté en el centro de España, a ver, Es que yo soy el centro de España Exacto, por favor, vaya error de novato he cometido aquí <laughs> Este es Egolan, podemos... e tú dirías que has e estado en Egolan En Egolan, e con el Choca tiene que haber estado tú A ver, he hecho yo, he Choca diciendo Soy el mejor streamer de España y yo no, soy yo el mejor Claro, estima. o sea, sería como un bucle. <laughs> los, los, los dos Los dos ahí, soy el mejor el... streamer de España tío. Y he Choca diciendo ¿Quién es esta persona? Bloqueando <laughs> Ay dios, qué bueno, tío Ay, oye, pues nada, hecho el cierre esto cuando venga, quieras Venga, vamos a hacerlo ya A ver, eh, protocolo de despedida Que recuerde <laughs> Ah, sí, gente de Formula Font. bueno Venga, sí, gente de Fórmula Fons Los más grandes siempre, aguantando hasta el final. La verdad que sí. Bueno, hasta el final, cada uno lo aguanta. Re recordamos para Fórmula Fons los que Venga, estáis viendo bueno. esto y los que estáis en directo ahora, que en el canal de Javi tenéis los ah, highlights de la parte 2 del Bolidos. Es verdad. El de jugando Javi y yo con la cámara de fuera, tal. Está gustando mucho ese vídeo, eh. Sí o okay? qué? Yo entré el sí, sí. otro día a ver comentarios y casi mucho. ninguno me faltaba el respeto, cosa que me gustó. Así que no se de que a entrar Está ¿no? muy bien, está muy bien. Está gustando pues estoy mucho. bien. Y, y nada, que aquí ya tenéis pues, el resto de bólidos. ¿no? Ya en lo siguiente... Forma, ya sabéis que nunca falla ninguno y... Eso. Lo siguiente es especial 100, ya, ¿no? Sí, para especial 100... Mmm, ay, tenemos tiempo para pensarlo. La verdad. <laughs> ¿Qué coño? ¿no? Tenemos, tenemos tiempo. Ya, Pero, bueno. a decir. Nah, ya llegará, ya llegará. En fin, pues nada, amigos. amigos. Hora de despedirse. Espero que hayan disfrutado ustedes con este buen bólidos. Les... Sí, esto lo pasado bien, yo también. Sí, 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 joder. Me gusta no, mucho que invites este tipo de para... cosas, ¿verdad? Pero claro, yo, joder. Como os he dicho al principio, me gusta tener siempre a los mejores. Cada semana tengo en este podcast a los mejores. Oh, no sé cómo lo consigo, no sé cómo lo consigo. Hey, Algo a... me, pasa, me pasa lo mismo con el mío. <risa> hey, <risa> tío, ¿Qué casualidad eso, eh? Casualidad, macho. <laughs> Venga, pues nada, tío. Eh, gente, lo he dicho. Muchas gracias por estar ahí una tarde más. Nos vemos pronto y hasta pronto.